Luciano, quería que me cuentes cómo fueron los entrenamientos estos días para prepararse para el partido de hoy. No, los entrenamientos igual que siempre, intensos, igual que toda la semana, preparándonos para el rival que se viene. Viendo algunas tácticas de juego, más que nada principales, obviamente, por el rival que nos toca, pero como siempre son todos los entrenamientos en la semana, lo más intenso que se pueda. ¿Los entrenamientos cómo los prepara Lisandro? ¿Son particulares, individuales? No, usualmente son ejercicios para el grupo, para entrada en calor, y después son algunos ejercicios determinados para algún movimiento, tiro, algo lo demás, y después se trabaja un poco lo que es el rival que viene el fin de semana, se lo analiza un poco, a ver más o menos cómo se lo va a defender, cómo se lo va a atacar y ese tipo de cosas. Vos, Manuel, particularmente, ¿cómo ves al rival? Durísimo. Es el último finalista, era el candidato a ser campeón, se lo termina robando Alianza, pero es un partido muy, muy duro. Y bueno, vamos a ver cómo se da, no está nada dicho. Sin embargo, ustedes también preparados. Sí, por supuesto, venimos bien también. Nos preparamos siempre, como te decía Luciano, de la misma manera, siempre intensos, pero particularmente este es un equipo bastante duro, no es como el resto, así que alguna preparación especial siempre hacemos. Esta sería la anteúltima fecha para nosotros, la próxima fecha jugamos con Alianza de visitante y la última fecha quedamos libres. Después de esa fecha se inician lo que es la etapa de playoff. Y una vez que se terminan los playoffs, se juega la final y ahí se termina el año, en lo que es categoría segunda. Bueno, chicos, a esperar el resultado del día de hoy. Mucha suerte. Muchas gracias.